Este es el proceso que utiliza el colegio para la recolectación de agua lluvia. Aquí empieza, este es un simulador de agua lluvia. Cuando empieza a llover pasa por estas canaletas donde pasaría al primer filtro, donde se hace un proceso de decantación. Este tubo está por debajo a este y toda el agua sucia, el sucio queda por debajo. Pasaría a este segundo filtro, donde hace el mismo proceso que acá. Muchas empresas utilizan cloro o carbón activo para este proceso. Ya cuando pasa acá, el agua está mucho más limpia. Pasaría la motobomba, lo que hace es que pasa el agua hasta los tanques elevados que se encuentran en las canchas de fútbol del colegio. Después de ahí, el agua pasaría a ser reutilizada en los tanques de los baños, en los tanques de los sanitarios y también para regar las plantas. Ya después pasaría a una poza séptica o a algún alcantarillado. Gracias. Estamos aquí hoy en el edificio de ciencia, en la Feria de Ciencias Colegio de San José 2012. Nos encontramos aquí con unas participantes del grado décimo. Vamos a ver qué experiencias tuvieron hoy en el día de hoy. Bueno, nosotros somos María Alejandra Suárez y Tauni Moreno de décimo grado, y con el área de ciencias desarrollamos en el proyecto de soluciones una línea de esmaltes de uñas llamada Blue Ivy. Bueno, Blue Ivy es una línea de productos revolucionaria con el fin de que la mujer no siga todas las modas, sino que rompa tendencias. Entonces, por eso es la inspiración de los nuevos colores fuertes, colores que no hayan visto antes, aunque también tenemos la línea de colores claros para todo tipo de mujer. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación de Blue Ivy en la Feria de la Ciencia. Buenos días, estamos acá presentes y les voy a presentar mi experimento sobre el cambio de temperatura brusco. Acá Andrés Bermúdez y estoy en nombre de sexto grado.
acá estamos presentes, vamos a presentar un cambio de temperatura brusco y acá con las moléculas de aire se mueven más rápido con el calor, pero en cambio con el frío las moléculas de aire se mueven más lento. Y ahora vamos a ver un cambio de temperatura brusco y acá tenemos un ejemplo de lo que pasa. Si ven lo que pasa, se cambia la temperatura. La lata se contrae porque el cambio de temperatura brusco se cierra. Listo. Gracias, André. Nuestro proyecto es acerca de energía eólica. Somos del grado 6C. Su nombre es William Ariza, mi nombre es Julián Rodríguez y él es Julián Falqués. Lo que queremos mostrar aquí es cómo funciona la energía eólica, que como pueden ver aquí, el viento, que es energía eólica, hace que se muevan las hélices y que comienza a funcionar el motor y pasa de ser de energía eólica a mecánica. Y luego de mecánica a energía eléctrica, se conduce por los cables y llega al final a los LEDs. Este proyecto tiene una deficiencia, que es que cuando no hay suficiente brisa para que él funcione, no va a producir. Pero hay ciertos molinos que pueden ahorrar energía para cuando no haya el suficiente viento para producir la energía. También esto tiene puntos positivos porque ya no hay que explotar suelo para adquirir cualquier tipo de energía y también reduce el efecto invernadero. Bueno, nosotros escogimos este proyecto ya que sentimos responsabilidad por el medio ambiente y ya que somos el presente y tenemos que formar un gran futuro. Nos encontramos hoy en el Colegio San José en la Feria de la Ciencia 2012. Estamos aquí con el padre Oscar Maya, vicerrector del colegio. Bueno, padre, ¿qué le ha parecido la Feria de la Ciencia en estos momentos? Bueno, primero que todo, vale la pena reconocer el esfuerzo de los profesores de ciencias de nuestro colegio, que con tanto empeño, tanta alegría y tanta dedicación han tratado junto con los estudiantes de organizar este evento tan importante para el colegio y para su propuesta educativa. Segundo, reconocer también el interés y el entusiasmo de los estudiantes frente a sus proyectos científicos. Esta es una manera maravillosa que tenemos nosotros y que tienen los estudiantes de mostrar lo que aquí se está haciendo y de lo que son capaces de hacer nuestros estudiantes. En lo poco que he recorrido, me he dado cuenta que los estudiantes están completamente entusiasmados con sus proyectos, convencidos de ellos, y seguramente mucho provecho le hará a ellos esta Feria de la Ciencia. Con la participación de Manuel Calderón en la parte de los telescopios. Bueno, Manuel, ¿cómo te ha ido y cómo te has sentido aquí en la Feria de la Ciencia del Colegio San José? Bueno, me he sentido pues muy contento, ya que he tenido una acogida bastante alegre de los estudiantes, muy motivados por esta ciencia que es muy hermosa, como es la astronomía. Ya, los chicos han hecho una cantidad de preguntas en cuanto a los tipos de telescopios, por qué el sol tiene manchas, en fin, un sinnúmero de preguntas.